Hola, en este caso analizaremos la marca Tommy Hilfiger. Esta marca celebra la esencia de lo clásico American Cool y proporciona un twist renovado al concepto Preppy. Bajo el liderazgo del fundador Tommy Hilfiger, la marca se puede encontrar en las principales tiendas departamentales, así como en sus propias tiendas minoristas en todo el mundo. Tommy Hilfiger se ha convertido en una marca mundial, con un fuerte reconocimiento y una red de distribución en más de 90 países y con más de 1000 tiendas propias. El grupo Tommy Hilfiger se ha convertido en una de las pocas marcas de diseñador reconocidas mundialmente, que ofrece una variedad de prendas de vestir y accesorios inspirados en la cultura norteamericana. La colección consiste en prendas casuales y accesorios que reflejan la misión de la marca de brindar un estilo Classic American Cool. Los productos incluyen prendas de vestir para hombres, mujeres y niños, calzados, prendas de baño, accesorios, fragancias, productos para el hogar, ropa de cama y maletas. Los productos Tommy Hill Figure se venden en tiendas minoristas, departamentales y especializadas en todo el mundo. Perfil del cliente. Son hombres, mujeres y niños que están entre un año de edad hasta los 40 años, que les guste lo clásico y claro que tengan un estado adquisitivo medio a medio alto. El nombre de Tommy Gilfiger es atractivo a quienes buscan una nueva interpretación del estilo norteamericano clásico. Entre sus valores encontramos la ambición, la colaboración, creatividad y la integración. Ahora, hablando de los componentes gráficos, el logotipo de Tommy Hilfiger nunca ha cambiado desde 1985. Y todo porque originalmente era la cara de la marca. La identidad visual que determinaba el éxito del marketing se basaba en su logotipo. Desde entonces, el patrón rojo, blanco, azul se ha convertido en la decoración central. Entonces, apareció una nueva tendencia de moda en la que lo principal no era la ropa de Tommy Gilfiger, sino su logotipo. Es difícil de creer, pero la letra H está encriptada en la parte gráfica del logotipo. Está simbolizado por dos rectángulos de colores blanco y rojo, que se apilan horizontalmente. El emblema transmite el compromiso 100% con el estilo estadounidense transmite el patrimonio histórico y conecta la marca de moda con el pasado cultural de su tierra natal. El nombre de la marca se complementa con la frase Tommy Hilfiger, que se hace en las letras sans serif. Muy a menudo la imagen es entre dos palabras, pero a veces el nombre de la empresa se encuentra justo entre las franjas horizontales de color azul. En este caso, el espacio entre letras puede variar Ahora que analizamos este ejemplo, sería bueno recordar la diferencia entre la identidad visual e imagen de las marcas. Respecto a la identidad visual, es un conjunto de elementos gráficos que se alinean con el mensaje que comunica una marca y asegura que la imagen de la misma sea coherente y consistente. Por otro lado, la imagen de la marca es la manera en que los diferentes grupos de interés, así como proveedores, clientes, administración pública, los trabajadores o sociedad en general, perciban a la marca. Esta percepción o significado se genera en la mente de estos grupos y es consecuencia de toda la información que perciben de la marca a través de sus diferentes puntos de contacto. Podríamos resumir que la imagen de la marca es todo lo que los grupos de interés sienten y escuchan. Finalmente, la importancia de la identidad visual. Imaginemos que la identidad visual no existiese y que cada vez que tienes que presentar tu marca debes contar oral o textualmente todo lo que significa. No sería cómodo para ti y los integrantes de tu empresa, ni cómodo para los consumidores. Por eso, la importancia de tener una identidad visual fuertemente definida te va a ayudar a que tu marca sea reconocida y a que se diferencie de tus competidores. Además, genera expectativas y asociaciones en las personas, y esto hace que sea recordada y a la vez que se destaque.